Mordida, mordida. Espérate. Hello, good morning por la mañana. Otra vez empiezo así. Ay, no sé por qué desenfoca. Hoy empezamos haciendo ejercicio. Ya creció la hierba. Valiendo gorro. Van a ser las 6 de la mañana. Van a ser las 6 de la mañana. Y yo aquí, ya. Hoy es cumpleaños de mi esposo. Y vamos a hacerle una... Vamos a comprar varias cosas para la cena. Porque hoy va a venir su familia. Vamos a festejar a mi esposo. Así que acompáñenme y espero que les guste este video. Bueno, manas, empezamos con lavar la ropa. Hoy fue día de lavar la ropa. Antes de que se me junte y antes de que empiece a llover, porque según esto va a llover al 100%. Y pues nada, aquí me vine al supermercado después de lavar la ropa. Me vine al supermercado a comprar las cosas que voy a hacer para la cena. Perdónenme las malas tomas que hice, pero me las tuve que ingeniar para poder grabar dentro de la tienda y que no me cacharan y no se atacaran los de ahí del supermercado. Las quise llevar conmigo a comprar las cosas y esto fue lo que estuve grabando. Aquí ya estaba en el área de carnicería. Y pues vean, esto fue lo que estuve comprando. Compré las carnes, compré carne de cortadillo, compré pechuga de pollo, sustituyendo a la carne de cerdo porque la familia de mi esposo no come cerdo. Y compré milanesa de pollo, la voy a cortar en cuadritos y pues aquí tengo la carne molida. Ustedes dirán, es poquito, yo digo que sí la vamos a hacer. Aquí compré platos desechables también y compré chile morrón y chile serrano, que fue poquito lo que compré, 3 chiles serranos. Y de los cuales no sé si ponerle 2 o echarle los 3 para que quede picosito bien padre. También estuve comprando plátano porque sí, ya era justo y necesario, sobre todo para cuando mi hija merendara. Y pues ya está. El primer pastelito porque en la tarde su mamá le va a comprar uno. Y pues bueno, seguimos en el quehacer. Seguimos en el quehacer y toca lavar el baño, lavar el lavamanos y el cuarto de baño, o sea, la regadera, el mosaico que hay ahí en la regadera. Que ya era justo y necesario porque ya le estaban saliendo como que unas manchas por ahí. Y pues para evitar que se haga sarro y todo eso, hay que limpiar. Aquí ya estoy limpiando el cuarto de baño, le estoy tallando con la escoba y echándole agua. Para la comida, a mi hija le hice unas tortillitas con huevo, migas con huevo. Y pues nosotros vamos a comer carne, aquí la tengo cociéndose apenas. Ahorita les voy a mostrar el plato. Dirán, es muy simple, le faltó algo, yo sé, pero para este momento ya casi no teníamos nada. Oigan, resulta y resalta que me gané un pastel. Hoy en este día que cumpleaños mi marido, me gané un pastel que estaban rifando una vecina de aquí. Es de cajeta con nuez, relleno de cajeta. Y está muy, se ve muy rico la verdad. Pero vean, donde yo casi nunca me saco nada, el día de hoy me saqué este pastel. Oigan, aquí ya estaba a contrarreloj, ya eran las 7 de la noche. Estábamos a menos de una hora que vinieran mis suegros y viniera mi cuñado aquí a la casa y dije, córrele, mana, córrele a hacer la cena, a picar todo lo que tenga que picar, toda la verdura, todo lo que le voy a echar a la discada a mi estilo. Ay, no, andaba en friega, oigan, andaba en total en friega, pero sí,
Sí lo terminé a tiempo, oigan, sí lo terminé a tiempo, ya nada más cuando llegaron mis suegros y mi cuñado, pues ya me puse a servir. Vean, aquí ya tengo picada toda la verdura, de que tomate, cebolla, chile morrón, chile serrano, salchicha. Acá de este lado tengo el pollo, la milanesa de pollo, ya la corté en cuadritos. Aquí tengo las carnes. Ahorita les voy a mostrar el proceso. Así es como va, así es como va. Ya le eché un poquito de puré de tomate, me falta el clamato y falta un ingrediente secretito. Aquí ya está listo. Ya lo finalicé antes de que llegaran mis suegros y pues aquí ya serví los platos. Que la verdad, oigan, no es por nada, pero me quedó bien buena la comida. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, mira que ya amaneció, a los pajarillos cantan, la luna ya. Mordida, mordida. Espérate. Mordida. Otra vez, otra vez. Hola, tú, Selena. Eso. Y bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Fue corto, pero les quise grabar esto de lo que se vivió en el día de hoy, cumpleaños de mi esposo. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video, espero que les haya gustado y síganme en Instagram, que por aquí te lo voy a estar dejando, mi página de Facebook también, y nos vemos en una próxima. Bye bye.